Muy bienvenidos, amigos, al último día de febrero en que está Mundo Viñeta, más allá del manga de los superhéroes, tomándose LDP Magazine en vivo. Como sabemos, hoy día es un día especial que ya lo estaremos comentando en un ratito más. ¿Por qué se acaba Chile ahora que pasamos, que terminamos febrero y empieza marzo? En una de esas, ¿no? Acá en marzo, ¿no? ¿No? En una de esas, puede ser el último programa. Puede ser el último programa, forever, no sabemos. Así que eso. Bueno. O estoy muy apocalíptico. No, para nada, nunca se sabe. Hay que ponerse a tono con Vendetta. Y no es chiste, acá no. Vamos a la anarquía pura, quememos todo, reventemos todo. Ya, perfecto. Bueno, yo lo comentaba el otro día. O sea, sí. Todo el mundo quiere ver arder el mundo, pero. Nadie quiere arder con el mundo. Con el mundo. Exacto. O con el mundo, qué distinto. Ya, saludemos a nuestros amigos, a nuestros panelistas. Comencemos por nuestra señorita Josie Alburquerque, que aparece después de varias semanas. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, con harto trabajo, por eso estaba desaparecida. Qué bueno. Terrence, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento. ¿No se nota? Estás feliz, está destilando alegría por los poros. Germán, ¿cómo estás, amigazo? Explotamos de felicidad. Estamos, sí, oh. Qué felicidad más grande, John. Sí. Pero bueno. Y amigos, ya estamos acá y vamos a saludar a nuestro amigo Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchachos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Darle la bienvenida a Yossi, que hace como un mes y medio que no la veíamos. ¿Tanto? Sí, que había salido, parece. ¿Porque viniste en enero o no? No vine en enero. Ya, pues viste. No, es que por trabajo. Viniste en la primera semana de enero. Sí, de ahí no te vimos más. Mucho trabajo. Sí, pero bueno, tenemos que mencionar a John González, que acaba de saludarnos, que está. Saludos, John, un abrazo. Nos manda muchos cariños de que está sentado en su mesa de dibujo. Bien, alguien que esté dibujando. Ya, John, un abrazo grande, te queremos mucho y prepárate que tengas que dibujar mucho más. Chicos, ya está arriba LDP 79 con este especial de los 100 años de Isaac Asimov. También una entrevista inclusiva, su primera parte, en que conversamos con la única grande nuestra, Maite Montenegro, la única gran showwoman nacional. El resto son de mentira. Así que ya, pues es verdad. Ya empezamos. Nómbrame una showwoman que sea de la talla de Maite Montenegro. Aparte de la Benavides. Que son épocas distintas. Sí, si tú no puedes comparar, porque por ejemplo, la Marlene Oribarí, que tiene muchas diferencias con respecto a Maite en el sentido de que es más limitada en algunas áreas. Justamente. Pero hizo súper bien la pega en su minuto, ¿me entiendes? Entonces, acá hay alguna gente que dice que no, pero yo encuentro que la Marlene, siendo que no es de mi entero gusto. A mí me encanta la Marlene, pero hizo muy bien la pega. Tanto en las revistas de Belloni como los trabajos que hizo en Mega, en la parte de publicidad, hizo la pega que tenía que hacer. Entonces tampoco podemos irnos tan al extremo. Cada época tiene sus condiciones. Y Maite Montenegro, a ella le tocó sobrellevar una situación donde las mujeres tenían que cumplir un rol mucho más fuerte. Tenían que cantar, bailar, cocinar y llegar hasta planchar a la casa, ¿cierto? Uh-huh. Y para más remate, el otro día, a partir a las 6 de la mañana, está arreglando una partitura para alguna variante de algo que querían hacer para el show. Entonces, bueno, y hay algo que también. Es distinto. Hay algo que ella también menciona en la entrevista. Claro. Que las condiciones actuales que está la tele y el mundo del espectáculo en Chile, un trabajo como el que ella hacía no se puede hacer. De hecho, ya ha presentado montones de proyectos que no han sido aceptados porque el estilo de la televisión actual no lo permite. Ha cambiado demasiado, ha cambiado. Pero bueno, ya chicos, ya saben, ya está arriba el número 79 de LDP Magazine, con un especial de los 100 años de Isaac Asimov. ¿Nadie quiere decir algo sobre Isaac Asimov? No, ya, gracias. Es el fundador de las leyes de la robótica. Yo creo que de cierta manera le podríamos dar un poco el pie para ser el padre un poquito del cyberpunk, en referido de todas esas situaciones complejas de si es tener vida, qué, si por ser una máquina tiene vida, uh-huh, tiene alma, no tiene alma. Todo lo que vimos después en Ghost in the Shell o en Blade Runner o en un montón de otros escritores, en Neuromante, en fin, vienen de divagaciones, de los cuentos cortos, de que es lo que yo encuentro más entretenido, de cómo te va tirando ideas Asimov. Uh-huh.
Ahí está la relación de un padre y su familia, de que le compre el papá a la hija o hijo, que no recuerdo bien, un perro, de que es un perro sintético. Hija. Gracias. Y que en el fondo hay toda una relación al respecto de los sentimientos de cómo la hija se va relacionando con esta mascota, que en esa época ya no estaba la opción de tener un verdadero perro, pero este perro sintético o robótico cumple la función, que esa es la intención de ese cuento, de complementar, así como cuando nosotros tenemos en la actualidad una mascota y nos entrega algo si somos niños y tenemos mascota, es lo mismo de que se necesita a futuro cuando estas no estén. Entonces, ojo, Asimov tiene cosas muy interesantes por ahí, más allá de fundación, más allá de ciertos clichés de que se le han sacado. Yo creo de que propone todo el debate que viene después. Y era un gran divulgador científico, más encima. Para más remate, sí. Es uno de los escritores de que lleva muy fuerte la parte científica en sus debates, porque hay otros escritores que no por eso son menores, colocan aventuras situadas en situaciones ficticias en un futuro, sea distópico o no, sea galáctico o no, en fin. Pero no tienen ese debate de colocar la parte biológica al respecto de la humanidad, de cómo van los personajes desarrollándose en disyuntiva que tienen que ver con un rol social, sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre tener cómo conformar la sociedad en uno de los cuentos de que tienen en la luna, y que cada una de las personas vive sola en una casa con robots a no sé cuántos kilómetros de distancia de la otra base, y que la idea es que no se vean. Entonces, ¿por qué? Si seguimos siendo sociables. Asimov abarca muchos esos temas que yo los encuentro al menos geniales. Es genial lo que hace Isaac Asimov. A todo esto, chicos, ¿saben ustedes cuántas son las leyes de la robótica? Supongo que tres, si mal no recuerdo. Eran tres, me equivoco. Principalmente, pero hay uno de los cuentos de Asimov, la que no me puedo acordar el nombre ahora, era cuando entraban en conflicto las tres leyes. Sí, aparte de eso, que se entran en conflicto las tres leyes, existe una nueva ley. En realidad son cuatro leyes. Existe la ley cero. Ya, que sería... Si la quieren saber de qué se trata, lean ldpmagazine.cl. Ahí está. Ahí está. Bravo. Ahí está. No, compraste. Bien. Vamos a releer ahí. Bien, vamos a releer. Sí, ya chicos, vamos ahora a nuestro primer bloque. Gonzalo, todo tuyo. Me lo imaginé, lo escuché. No. Bueno, chicos, estamos ahora en este blog de noticias, porque ahora, como somos más largo el programa, vamos a tener distintas secciones para que sea mucho más ameno, y cada día le vamos a traer algunas pildoritas. Hoy día es 27F de 2020. Hace 10 años tuvimos el 27F, que a partir de las 3:34 horas AM de la madrugada comienza el terremoto que daría paso a un tsunami y que dejaría una de las huellas más grandes que hemos revisado acá en Chile, por lo menos. Chile tiene la medalla de oro, se está en la cúspide con el terremoto más grande de la historia, que es el de Valdivia, que ese supuestamente fue un 9,8. La consulta de la Sofía. ¿Tú conocías por sus 9,8 porque los instrumentos? ¿El del 60? 9,2. No, ese, el de 60, el de Chillán. Ese. No, sí, el no, de Valdivia. No, el de Valdivia es mucho más. El de Chillán es en el año 39 y el de Valdivia fue el 60. El 60. Y ese. Pero el más grande es el de Valdivia. El de Valdivia. El de Valdivia, justamente. Pero eso es lo que se sabe, entre comillas, porque se rompieron los instrumentos, así que realmente no se pudieron. Claro, que está así como, porque a lo mejor el del 30 fue mucho más, pero no. Fue mucho más grande. Sí, pero el de Valdivia fue el más grande. Acá estamos viendo escenas más o menos de lo que vivimos esa noche, esa madrugada del 27 de febrero de 2010. ¿Del efecto coctelera? Eso era justamente en el sur del país. ¿En Concepción? En Concepción fue esa cosa, donde esta gente estaban ahí en... Ese era un hotel. Entonces el hotel dice que lo agarra y le pega su buen sacudón. ¿Dónde te pilló a ti, Germán? ¿Te acuerdas? Yo venía llegando del diario a la casa, saliendo de la ducha específicamente, y me tuve que volver a vestir y devolver al diario. Ya. ¿Y tú, Yesa? ¿Te acuerdas? Yo justamente ese día no salí. Ya. Yo salí, pero no me pilló en mi casa.
De hecho, yo no me quería levantar porque no me dan miedo los temblores ni nada. Ya. Y me despertaron y ahí cuando llegué ya, filo, me pongo las pantuflas y salgo y se mueve toda mi casa. Pero allá, por fortuna, donde vivo yo, en Puente Alto, no se cayeron dos copas y sería todo. Ya. Y en realidad uno veía como explotaban las luces, se veía como todo rojo. Pero fuera de eso, no, nada, después me fui a dormir. ¿Te acuerdas? Y el otro día me levanté a trabajar y todos me decían, pero ¿cómo si esto fue terremoto? Y ahí me di cuenta que había sido brígido. Ya. ¿Te acuerdas? No, yo me acuerdo. Ese día habíamos cancelado una noche de películas que íbamos a hacer con unos amigos. Ya. Así que ese día me acosté temprano. Y cuando empezó la sacudida, lo único que quería es que no fuera terremoto. No me escucharon. Ya. Me levanté, se sacudía todo. Escuchaba. Yo tenía a mis sobrinos chicos en esa época, mi sobrina de 6 años, mi otro de, el otro de 10. Y salí al pasillo, abrí la puerta, salí al pasillo. Cuando abro la puerta, la luz se corta. Ya. Así que no vi absolutamente nada. Después me contó mi hermano que menos mal que no, porque hubieras visto las murallas cómo se sacudían. Ya. Y con el corte de luz, me acuerdo que ahí mi sobrina gritó ya en pánico. Fue con drama, fue fuerte. Yeah. ¿Y tú, Roberto? Y esa noche, perdona. ¿Sí? Y esa noche nos quedamos en el dintel de la puerta, así en la entrada. Ya. Yeah. Porque durante la noche se veían las explosiones de los transformadores. Sí, eso es súper. Todas las murallas que habían en el sector donde nosotros vimos, todas las panderetas, se cayeron, así que estábamos, todos los vecinos nos veíamos. No podíamos encontrar al perro. Ya. Dígeselo. No. Y al otro día me acuerdo que después de una noche súper angustiante porque venían las réplicas, la niña no se tranquilizaba. Me acuerdo que mi perro estaba feliz porque había encontrado su pelota que se había caído en la casa del vecino. Ya, yeah, qué bueno. Así que fue muy final ese. Qué bueno. No, mejor final imposible. Sí, mira, yo me acuerdo serían así como yo estaba durmiendo, serían como pasadas las 2 de la mañana. Y mi gata se pone a llorar. Sí, es como escuchar un niño. De la manera en que yo nunca había escuchado un animal llorar de esa manera. Pero escucha, mis gatos estaban zeta. Pero, no me becaron. Pero desgarrada la manera en que maullaba esta gata. Pero era unos quejidos terribles. Yo dije, ¿qué le pasa? ¿Está enferma? La traté de... ¿cómo se llama? Que se controlara, de calmarse. Como que se calmó, pero no se calmó. Y hasta que ya hay que un poquito más tranquila. Me acuerdo que apagó la luz. Y vos te digo, no sé si sería segundo, minuto, no sé, y empieza el movimiento grande. Entonces dije, ya, la cosa se nos viene fuerte y el cuento de va más allá y la gata no avisó y alcanzamos a salir. De hecho, yo tengo familia en Talca y mi bisabuela se le cayó la casa. Sobrevivió, imagínate, todos los terremotos que sobrevivió esa casa y ahí esa fue el último. Sí, era de esa casa de adobe gigante. Dime, Gonzalo. Yo en mi caso no me acuerdo de nada, absolutamente de nada, porque había hecho gimnasio ese día, estaba empezando a ir al gimnasio y estaba tan cansado, tan agotado, que yo al día siguiente cuando prendo la tele y veo que un edificio en Maipú se había hecho pebre, yo tenía un ex colega de trabajo que vivió ahí y lo perdió todo, ahí dije, chuta, ¿qué pasó? Ahí como que dimensioné la situación, pero no me acuerdo de nada. Es que hubo comunas en Santiago que fue así como que, no sé, un cataclismo que hubo en otras comunas porque estuvieron sin luz como 2 semanas, sin agua. Para cerrar el tema, me acuerdo que nuestro amigo Jorge Silva, que es dueño del Hangar 019, él se había recién mudado a un edificio que está por aquí, por Santa Isabel, parece que es con Lira, por ese sector. Está en toda la esquina y él se mudó al último piso. Recién estaba solito, dice que se ha llevado sus cajas, aquí que allá. No estaba sin su señora en ese entonces, estaba, pero solo. Y dice que en la noche dice que empieza el movimiento y él dice que se levanta porque el edificio empezó a oscilar de un lado a otro. Y lo único que él se acuerda es que empieza a mirar por hacia afuera y veía que en el horizonte luce, igual que cuando iba a aparecer Godzilla, ¿te acuerdas que aparecían como unas ráfagas de luces? Era lo mismo, y después viene el movimiento y el único que dice que era una verdadera coctelera, él veía pasar las cajas de un lado a otro y el edificio bailando, terminó el terremoto y el edificio no terminó de bailar hasta que se volvió a sentar, pero dice que esa fue la experiencia más grande. Yo creo que uno de los sellos que tuvo ese terremoto fue cómo explotaban los transformadores. Sí, y teníamos explosiones a cada rato. Sí, pero bueno,
Eso sería... es. Nos gustaría saber sus experiencias, chicos. Se nos pueden ir así, lo vamos haciendo más interactivo, que nos vayan contando a través ahora del chat cómo les pasó a ustedes, cómo pasaron el 27F. Así que sería bastante interesante. Y vamos con la segunda noticia. Todos estamos muy, muy contentos, muy felices, porque se había anunciado desde el geriátrico que volvía Indiana Jones número 5. Qué fea, ya. No, yo me paro y me voy. No. No puedo escuchar que le falten el respeto a alguien relacionado con Indiana Jones. Sí. Respeto. No, nosotros queremos mucho a Indiana Jones. Sí, se notó por el comentario geriátrico. Puf, caleta. Tú sabes que dejó de quererte a partir de ahora. No, de ahora ya no me quiere. A ver. Estamos hablando del año 34 años, que fue la primera película, si no me equivoco. Ahí con Alfred Molina, que nadie sabía quién era. ¿Quién era Alfred Molina en ese minuto? Eso es lo que estamos viendo parte de la película acá. Según la revista Variety, Variety es una de las grandes revistas del espectáculo, de verdad, norteamericano, y que siempre están con buenas fuentes. Ellos indicaron ayer que definitivamente Steven Spielberg daba un paso a un lado, y sería el sillón de director a James Mangold. ¿Cómo era el apellido? ¿De dónde? ¿Y qué ha hecho él? Mangold. James Mangold. Mangold. Repita conmigo. Mangold. Eso, Gonzalo, por favor, con un perfecto inglés. James Mangold. Muchas gracias. Yeah. Ah, sí. Como dorado. Claro, este caballero. Hombre dorado. Sí, este caballero ha hecho algunas cintas que ustedes ya han visto, por ejemplo, las de Wolverine, que son las últimas, y una. ¿Hizo Logan? Sí, Logan. Director de Logan. De Logan, sí. Ahora sí. Ahora así sí. Que tengo un mal presentimiento con el final de Indiana Jones. Ya, y y también es una película de hace poco, Ferrari, ¿cuánto era lo que habíamos hablado? Ford versus Ferrari. Justamente. Que estuvo en la palestra por los Oscar, ganándose algunas cosas y sí. Un montón de denominaciones, así que ojo también con ese detalle. Ya, ¿por qué, según Variety, da un paso a un lado Spielberg simplemente porque quería que el personaje tuviera una mirada más fresca, que llegara a esta nueva generación con otro aire, con otra forma? No con su punto de vista que ya lleva 34 años. El refrigerador, pero es que, honestamente, el refrigerador fue una pésima idea. Oh, fue horrible esa cuestión. Exacto, es necesario, sí, Indiana Jones tiene una característica tan marcada de que tú quieres ver así conectado, de que lea, o no sé, de que esté revisando los mails, de que esté revisando en el Google, es que dónde tiene que ir. No, en cuanto tengo la idea. Tienen esa obsesión de seguir sacando más películas. ¿Para qué? Bueno, no, déjenla como estaba. Bueno, y realmente. O pueden hacer una nueva, pero con las leyes de que están creados los personajes. Claro. Uno disfruta tanto, muchas veces cuando ve películas de novela negra, o cuando estos días hablamos del gran trabajo de Scorsese en Netflix, que es una película clásica, claro, de género, de estirpe, ¿cierto? Sí. Que transita dentro de lo que es una estructura súper rígida dentro, claro, del cine de ese tipo, sí, que es de mafia, por decirlo de alguna manera en términos generales, y funciona bajo esas normas. Entonces, ¿por qué le tenemos que pedir Indiana Jones de que sea para nueva audiencia? No, mal, ¿qué? No, claro. No, Roberto, next, saltemos, que esa es una noticia de mierda, me atrevo a decirlo. ¿Cómo dejamos a Steven Spielberg y todo y que no? Chao. Sí, es que para qué. Y lo peor de todo, que George Lucas también abandonó la película hace un rato. ¿No? ¿Qué dijiste, Terror? Yo ya lo dije. Spielberg, el refrigerador fue una pésima idea. Horrible. Por eso es bueno que lo reemplacen, que le den una. ¿No, te acuerdas en la calavera cristal, la escena del refrigerador? No. Me faltó el tridente de que para Terrence, para que esté así con el tridente. Sí, anda Malulo. Sí. Bueno, ¿sí? Bueno, alguien me dijo, ¿para qué mierda? Perdonando la presencia, pero ¿por qué mierda casaron a Indiana Jones? Le dije, bueno, tiene que ver porque en la serie de televisión él está casado y vive con su hija. Primero, entonces falta. Ay, pero que tanta gente se acuerda de la serie. Por último, era muy buena eso paralelo. La serie no tiene por qué obligar, a lo que ocurra, en el cine. Sí, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y otra cosa, es decir, Indiana Jones, con toda la fantasía, con todas las cosas imposibles que hace, es un personaje de carne y hueso que se equivoca, que tiene necesidades muy humanas, como casarse y tener familia. Así que es bueno verlo evolucionar. Además que
Harrison Ford, no puede haber otra persona que no sea Harrison Ford el que haga Indiana Jones. Pero entonces déjenle Indiana Jones tranquilo, hagan otro personaje. Spielberg, característicamente, todas sus películas siempre han sido familias disfuncionales, donde los personajes nunca están casados. ¿Para qué querían casar Indiana Jones? No es válido, tampoco. Next, ya. Vamos con la tercera. Y aquí yo creo que aquí nos agarramos firme. Netflix, definitivamente, la semana pasada. Yo tengo un comentario ahí. Sí, anunció que viene el Eternauta. Una adaptación del Eternauta. Yo creo que los voy a dejar a todos comprometidos aquí el panel para que hagamos un especial del Eternauta. Aunque si algo hay que hablar de sobre cómics de ciencia ficción latinoamericano, que la roto y hasta el día de hoy sigue marcando generaciones, es el Eternauta. Esta nueva versión va a ser dirigida por Bruno Stargaro. ¿Será italiano? Sí, pero a ver, es que no leo desde acá. A ver. Stagnaro. Estañaro. Estañaro. Muy bien, Estañaro. Gonzalo, por favor, nuevamente Estañaro. Nuestro... Bruno Estañaro. Sí. Muy bien, Gonzalo, ese gracias. Ese apellido es de ascendencia rusa, muchachos. Sí, exacto. Sí. Y va a estar con la colaboración con Martin Oesterheim. La serie va a llegar a la pantalla a finales del 2021 o comienzos del 2022. Hay que 2022 ser... ya por lo que sé. Yeah. Bueno, originalmente es un viajero en el tiempo. La fecha es irrelevante. Sí, bueno, originalmente el Eternauta se iba a adaptar posiblemente en los años 50, no pasó nada. Después dijeron en los 60 y hay varios otros cortos que andaban dando vueltas y ideas, pero nunca llegó a buen puerto. Parece que al final le van a adaptar a la época actual. No, es que habían problemas por los derechos legales, porque cuando se firmó un contrato era con la viuda de Oesterheim. Pero había olvidado a Solano López, que era la otra parte del... Solano López tuvo una larga, larga discusión con la familia Oesterheim por los derechos al respecto. Que ojo, ahí hay un punto no menor, todos hablan en la actualidad de Solano López. No estoy en contra ni de su arte ni de su persona, ojo, para que no se malentienda. Sí. ¿Y qué pasa con Papá Brecha ahí? Que es el que le pone el tinte, el la característica sine qua non de que vemos esa nieve, por decirlo así, tan característica del Eternauta, eso lo hace Brecha. Sí, y esa es una versión 2.0 como para mí del Eternauta, porque es como un recomienzo del Eternauta lo que hace Brecha, que son como 18, 20 páginas, no me acuerdo cuántas fueron. No, son varias páginas. Yo lo tengo, son varias páginas más. A mí me encanta. Pero ese ojo, el trabajo, pues la impronta artística que coloca Brecha con un claro oscuro bastante marcado que marcó a generaciones, entre ellos a Frank Miller, por ejemplo. Claro. A Mignola, por ejemplo. Ellos mismos lo reconocen. A muchos artistas actuales argentinos, como Eduardo Risso, por ejemplo, donde el tipo propuso una temática y una estética clásica, pero con un toque pictórico que lo hacía más fresco el personaje. ¿Por qué lo estamos dejando de lado? Y ojo, de que también hay otro Eternauta por ahí que lo hace, no me puedo acordar ahora el nombre de un difunto artista argentino, que Taborda, me acabo de acordar, Walter Taborda, que también hace un número especial del Eternauta, que trabaja junto con la asistencia de arte con Aníbal Rearte, un saludo, que es muy buen amigo, gran artista también, y hacen un trabajo de joya, dándole una impronta bastante especial al Eternauta. Entonces, ojo, recalco, Oesterheim es el creador, claramente, pero hay muchos autores, grandes autores argentinos, que le dieron una vuelta de tuerca a este personaje, que para más remate lo toma un director que actualmente es ese. Yo le estuve viendo varios trabajos a él que he estado haciendo en Argentina en series, y tiene ese típico formato de película chilena en los 90, tipo Calugo Menta, donde tiene una sincronía muy, muy, muy retro para ciertas cosas, donde la dirección es correcta. Yo no estoy diciendo que sea un mal director tampoco, no es ese el punto tampoco, sino que la estética donde él mueve los tiempos, cómo él hace el traveling de cámaras, cómo él va posicionando las cámaras dentro de los personajes, muy noventero. La gracia es que él trabaja con una productora que tiene un muy buen director de fotografía,
pero que a mí me preocupa esa producción del Eternauta, voy a ser bien honesto. Sí, no, a todos nos está preocupando. Prefiero decirlo antes para que después de que cuando salga la serie, es cuando estábamos con Netflix esperando de que saliera V-Wars, que pasó por desgracia Alan Robinson. A mí me encanta su trabajo, pero por desgracia V-Wars, la serie en Netflix, no funciona, no pega ni junta, los tiempos están mal trabajados, es una serie desde que parece añeja, uh-huh, siendo que tiene muy buenos actores. Está uno de los actores centrales, el de Vampire Diaries, que es, sí, maestro actor. El Ian Somerhalder. Exacto, muy bien. Que es un actor muy carismático, sí, se lleva muy bien con la pantalla, sabe trascender, pero en V-Wars no lo logra. Entonces, todos decían, no, si V-Wars viene, si viene bien, por desgracia, capaz que va a segunda temporada, si ese que va. Es que igual, mejore, como que su personaje igual era como súper plano. Es que es muy plano, exacto. Claro, y él uno tiene está acostumbrado adelante, a verlo como ser un poquito más intrépido, claro, de que interactúe. De poner caras, de, mm-hmm, de todo. Y él eso tiene, mm, esa característica. Sí. Las cejas, que siempre las mueve. Para todo. Él siempre se manejaba muy bien con un vaso de whisky en la mano, mm-hmm, cuando era uno de los hermanos Salvatore, sí, donde colocaba y manejaba los tiempos muy bien. Y aquí en V-Wars, tal como tú bien dices, es muy plano. Es muy plano, demasiado bueno. Exacto. Sí. Entonces, acá, en el caso del Eternauta, tengo el miedo que este director, que es de un formato más clásico de cine, haga un trabajo plano, más como... No, yo tengo miedo. Lo, sí, digo antes, por, sí, favor. Sí, sí. Inclusive existen como 10, como 100, ¿cómo se llama? Extensiones que ha tenido el Eternauta con el tiempo. Son distintos, títulos que han salido a partir de lo que hizo Solano López después, porque simplemente lo de Solano López después continuó muchas ideas, sí, de las que él contaba y que conversó con Oestergen en su minuto. Justamente. Y de cierta manera, muchos autores argentinos, dentro de los cuales, por ejemplo, uno que se me viene de inmediato a la mente es Ariel Olivetti, uh-huh, hace una reversión del Eternauta para una exposición conmemorativa, uh-huh, de que es un trabajo excelente, para variar en ese estilo de acrílico muy propia de él, y muchos autores argentinos han propuesto muchas cosas del Eternauta, así que, ojo, es un personaje que ojalá lo cuiden. Yo creo que definitivamente va a tener que hacer un especial, inclusive aquí nos están pidiendo uno ya por el chat que estamos viendo del programa. Yo me ofrezco, ¿sí?, de hablar del de Taborda con Rearte. Ya, démosle. Yo sí, ¿le damos? Tengo que estudiar. Ya, pues. Tendré que estudiar. Sí. Bueno, el corto. Yo puedo estar tomando notas. Perfecto. El corto que vimos a continuación corresponde a uno que se exhibió en el Museo Apócrifo del Eternauta en Tecnópolis. Esto es en Argentina. Sí, es un lugar que se hizo para exposiciones, algo así como ciudad empresarial y que tiene su espacio para hacer eventos. A la afuera de Argentina, en una de las carreteras que no recuerdo el nombre, está de Norbert, muy lejos de la ciudad, de difícil acceso. Creo que eso lo crea durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, si es que mal no me recuerdo, me puedo equivocar, si así pido las disculpas, pero en más o menos esa época, y ahí se empezaron a hacer muchas actividades culturales, dentro de las cuales la historieta tuvo una fuerte postura ahí, y el Eternauta ganó su espacio, que lo tenía claramente bien ganado. O sea, creo que uno de los personajes más emblemáticos de Argentina, junto con Patoruzú, uh-huh, junto con de los más nuevos, estábamos diciendo. O sea, ahí hay otros, bueno, sí, hay de todo. Por segmento y año. ¿En qué año empezó cada uno? El Eternauta? El 50 y... Oh, bueno, claro. Pensé que era más, ¿no? No, el 56-58. Wow. En la revista... Sí, partió como tira, creo, ¿no? Sí. No. Partió como página. Salía paisado directamente en una publicación que el mismo... Tipo, tira. Claro, como tira. Sí. Está la tira y está la plancha dominical. No sé, bueno. No, es que apaisada. Es como la tableta, es como esto. Este, sí, en nivel, la tira. Es como una tira. Como una tira, justamente. Gonzalo, ¿lo puedes decir tú? Tira. Dito, tira. Era, no, tira. No me acuerdo el nombre, era 00. Ahora de pie, por favor. Año cero. Ahí comienza. Y cuando quiebra a Oesterheld, porque la editorial era de él, ahí pasa a manos de otra revista, se empieza a publicar. Y después se hace un tercer intento, que ya está haciendo la versión 2.0, que es justamente la que tú dices, Germán, que es con Brecha.
Y de ahí, como te digo, está la de Taborda, sí, que es como de fin de los 80, principios de los 90, sí, aproximadamente. Es uno de mis cómics favoritos, lo tengo guardado en la casa, así como también tengo los otros recopilatorios, ojo. Sí, ojo, ojo. Entonces por eso es necesario que hagamos un especial del Eternauta, así que eso. Papá Brecha es la Biblia para muchos de los autores latinoamericanos de historietas. Y no se ha podido ser superado, eso... Difícilmente. ¿Sabes qué dibujante chileno podría haber opacado Brecha? ¿A quién? Cuando vinieron en los años 60 acá a Chile a verlo, al Mago. ¿El Mago? Sí, po. Chuta, estamos hablando de... ¿De los años 60? Sí, 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 sí. Ay, ¿cómo se llama el Mago? Era... Ay, se me olvidó el nombre. Decían el Mago porque él podía partir, a lo mismo que Moebius, podía partir dibujando en una persona. Lado, en cualquier lado. Él decía, ya, si parte el meñique, y él partía dibujando desde el meñique. Sí, ay, pues se me olvidó el nombre. Era... Ay, qué difícil eso. Ay, se me olvidó el nombre. Te maté, sorry, sí, se lo dejó de trabajo. Sí, el Mago. Trabajo, sí, el Mago, sí. Tu. Sí. No, me acuerdo en este minuto, pero estoy con una ahí está, zigzag. Zigzag. Sí, te vas a acordar en algún momento. Ya, de ahí, lo, voy a ahí lo grito, sí. Como sí, un tanto. Sí. Porque Mario Gol no era. Eso. ¿Viste? Mario Gol, ¿viste? No me acordé. Mario Gol. El Mago. Nuestro amigo Mario Gol. Mario Gol hubiera hecho un bonito Eternauta. Sí, era uno de los pocos dibujantes nacionales que es capaz de enfrentar una página en blanco y dibujar de cero sin prebocetear. Sí. Era seco. Me tocó verlo. Está, ¿te acuerdas cuando lo premiamos en ficción? Sí, estaba muy enfermo y todo el cuento. Estaba enfermito, pero igual te voy a... Para el año 94 creo que fue eso. 94. Sí. Así que eso. Pero bueno, ya, continuemos. Tenemos hoy día 27 de febrero, se cumple 5 años del fallecimiento del mítico señor Spock, Leonard Nimoy. Nos invitamos a todos los amigos a revisar el número 41 del EDP Magazine, el especial dedicado, Star Trek, dedicado a Star Trek. Que está en las páginas finales dedicada a Leonard Nimoy. ¿Podemos ir viendo algo de lo que era Leonard Nimoy por ahí? Para los que no lo recuerden, al mítico señor Spock. ¿Qué te pareció a ti el señor Spock? ¿Le puedo decir una infidencia o no? Diga, ¿no lo conoce? Conozco al señor Spock, pero no me acuerdo nada de Star Trek. Yeah. No soy Trekkie, perdón. Ya, yeah. ¿Terres? Pero él me gustaba mucho su personaje. Sí, lo tengo. No, la gracia obvia de Spock, y una cosa que se repitió en todas las series de Star Trek, es tener un personaje que fuera pura lógica. Sí. Y nada de emoción, y eso para muchos chicos que veían Star Trek, que eran fanáticos de la ciencia y que tienen ese problema de no poder expresar muchas sus emociones, se identificaban mucho con él, o sea... Y era... Como Sheldon Cooper. Sí, algo como eso. Ahí se va. Por eso es que lo que pasa le encantaba él. A ver, la gracia de Leonard Nimoy es que también el personaje de Spock traspasó hasta tal punto a la vida del personaje, de la persona, perdón. Sí. Del personaje a la persona, de que Leonard Nimoy después desarrolló una amplia beta de escribir libros de literatura fantástica. Uh-huh. Comic. Donde la ciencia ficción era ciencia ficción dura. Donde había mucho proceso de raciocinio, uh-huh, como tú bien dices, de sí, que era la característica de Spock. Y también él bordeó muchas veces dentro de lo que es el área de la historieta, uh-huh, participando en historias donde inclusive su par en esa época, ojo, era Cliff Barker. Sí, Cliff Barker, cuando él estaba escribiendo cómic, también estaba Leonard Nimoy. Creo que Cliff Barker estaba en Marvel y Leonard Nimoy estaba en... ¿Continuity? Hoy. Ya me voy a acordar, es una editorial que después la compró Marvel, inclusive. Sí. Desde que tenía el Ultraverse. Pero no me acuerdo la por el Capitán Ultra. No, el japonés. No, sino japonés, que claro. ¿No es la Valiant la que tenía el Ultraverse? Puede ser... O la Milestone, no sé. Sé que la compró Marvel en su minuto, sí, y por eso se perdieron mucho esa publicación, en el sentido de que no han podido ser nuevamente reimpresa. Pero Leonard Nimoy ahí sacó una amplia gama de personajes. Sí, era muy seco lo que había hecho Leonard Nimoy. También fue cantante. Hizo un par de programas también documentales. No, el tipo hizo de todo en la vida. Así que era muy, muy seco. Inclusive... se dice que cuando se va a hacer la película en el 79 de Star Trek, los periodistas le piden a Gene Roddenberry que saque el de las orejas puntiagudas, y él dijo de por nada del mundo, porque ese era el corazón de la serie. Probablemente es que ahí hay cuatro o cinco personajes de que son muy importantes.
el carisma del Capitán Kirk es único. Uh-huh. Es único. De el verdad, Huesos, el Dr. Bones. William Shatner lo hace excelente. Uh-huh. Huesos. Uh-huh. También tiene un carisma que trasunta la cámara de una manera que, uh-huh, que es muy especial. Entonces no. Creo de que es un poquito más coral el trabajo de Star Trek. Bueno, chicos, eso ha sido LDP al instante. Así que ahora vamos con nuestra patrocinadora, nuestra amiga, la Sofi. La consulta de la Sofi. Conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La Consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo. Y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La consulta de la Sofi. Educación emocional para una vida rica y feliz. Ya chicos. Dale. Ya lo saben, la consulta de la Sofi. Vean su podcast. Y como es en directo, pueden ir respondiendo sus dudas inmediatamente. Ya estamos entrando a nuestro segundo bloque, que es Mundo Viñeta. Aquí Mundo John, Viñeta. Entre paréntesis, antes de continuar, John González nos dice que era la editorial Malibú. Malibú. Muchas gracias. Qué bueno. Hay que darle un premio ahí nuevamente. Ahí se gana un pellet. Ay, John. ¿Un qué? Un pellet. ¿Por qué un pellet? Si el pellet es. ¿Qué onda? John, yo le voy a pegar por ti, no te preocupes. Un pellet, güey. Pero bueno. Pero bueno, ya. No seas malo. John, ya, bueno. No te preocupes. Aquí vamos. Ahora vamos a entrar, como le decimos, a Mundo Viñeta. Necesitamos un auspiciador, algo así como una crema para cutis delicado. De más o menos, sí. Muy sencillo. Sí. Pues. Yo creo, señores, que hoy día vamos a tener que comenzar a hablar. ¿Crema lechuga? No. Voy a tener esa crema. Copito. No. Te lo dije blanquito el ¡Oiga! Oiga, ¿cómo es eso? Chicos, estamos en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Retomemos el tema, por favor. Exacto, muy bien. Menos mal que no escuché la última parte. Sí. Pégale nomás. Menos mal. No, yo sí, pégale. Yeah. Yo creo que necesito un correctivo. Cada vez que viene Yossi y los chiquillos se desordenan. Sí, los otros días están así. Hablando. Sí. No, hay otras veces que he tenido. Sí. Yo he tenido programas lanzados. ¿Con qué pinta el pinta? Porque, exacto, antes de empezar con nuestra sección de Vendetta, que vamos a hablar profundamente, tenemos que hacer la pregunta de siempre, porque nuestro auspiciador favorito dice: ¿con qué pinta el pintor? Con brocha, pues. Tonto, weón. Perdón. Ok, vamos. En este canal podemos decir eso y John nos dice que prefiero. Porque nada nos calla. Hashtag. Yeah. Dice, bueno, esto se lo pueden saltar cuando lo vean grabado. Sí, sí. Esta parte se la puede saltar. Sí, ya. Vamos, chicos, con este programa. Estamos en vivo, ya es tarde y ya no nos cortaron. Ya, chicos, ya. Pongámonos en serio. Vamos con especial que fue pedido por nuestra querida Yossi. Ella dijo: hablemos de B de Vendetta, de Alan Moore y David. Y nosotros dijimos: bueno, David Lloyd. Así que comencemos a introducirnos al mundo de Mundo Viñeta con este tema de B de Vendetta. Yo creo que sería bueno que vamos viendo algunas imágenes. Está ad hoc con nuestro país. Con nuestro país en este minuto. Bueno, a ver, la idea nace originalmente en 1975 bajo el nombre de Dolls, que la editorial DC Thompson rechazó. ¿Se dan cuenta? Pues. Sí, pues. Su protagonista era un terrorista transexual que emprendía una lucha en solitario contra el Estado totalitario en el año 1980. Esa era una de las primeras ideas. Aunque Lloyd dice que fue invitado años después a hacer una serie negra, basándose en la década de los años 30, en la que podíamos ver. Esa fue idea de Alan Moore. Alan Moore quería basarlo en los años 30, pero David Lloyd le dijo que no. Claro, que lo trasladaran hacia el
Así que quería futuro. Hacer algo más actual. Justamente, Loy rechaza la idea de vestir a... ¿cuándo se llama? A V, que es el nombre del personaje, como un superhéroe. ¿Te lo hubieras imaginado vestido con malla de superhéroe? A V. No. Claro, sí. Y él propone la figura de Guy... ¿cómo sería? Guy Fawkes. ¿Quién era este caballero? ¿Alguien me puede decir quién era? Él era un revolucionario que quería, claro, un activista que quería explotar, no me acuerdo qué edificio. El edificio era, del Parlamento. El edificio del Parlamento, se le llama la Revolución de la Pólvora, que él la inició, pero eso fue un 5 de abril. Justamente. No un 5 de noviembre como se menciona en el cómic y en la película. Sí, pero, es que no rima. Uno de los grandes problemas, entre paréntesis, que tuvo Guy Fawkes es que tenían una red que no era demasiado discreta. Alguien sopló la idea de dinamitar el Parlamento en un bar. Y cuando llegaron con imagínate cómo tienen que haber estado también. Está claro, así, hoy si mañana tienen que explotar esta cuestión. Cuando el pobre Guy Fawkes llegó al Parlamento con los explosivos, lo estaban esperando igual. Pobrecito. Mira, te lo planteo. Y en él se basó la barbita y los bigotes para hacer la máscara. Bueno, es que la máscara es una representación de la cara de Fawkes. Y supuestamente tenía 16 años, esa es la cosa que más me dejó, que era muy lolito, tenía 16 años apenas. No tengo idea. Para la época era un adulto ya. Claro. Es que son otra época, obvio. No lo sé. Sí. Bueno, entonces, como estamos diciendo, Moore, por su parte, hace un gran listado como referencia para el personaje y la trama. Entonces, él toma desde Orway, Thomas Dix, el mismo juez Dredd. Esa es como la parte favorita de Alan Moore, por empezar a documentarse y sacar elementos de historia, de literatura. Empezar a echar mano a todo lo que sabe y colocarlo de manera bien hecha. El doctor Phoebus, de Vincent Price también, el propio David Bowie, ¿no? Sí, el listado es gigante, la sombra, el cuerpo. ¿Tú te acuerdas de ese personaje de Vincent Price o no? Sí, el que tenía el piano y que no hablaba, sino que tenía por la operación esta... Exacto. Sí. Antes de Darth Vader estaba... Y que hacía todo con la cara, explicaba toda la historia. Justamente. Por decirlo de alguna manera. Sí, también tiene algunos rasgos de Batman, Fahrenheit 451. Y la película está... El ambiente del ACE está basado directamente en las películas de la Segunda Guerra Mundial. También algo de Robin Hood. Y otros personajes más. Sí, tiene como de todo una gran mercocha en lo que hace... Moore, y el tipo realmente demuestra que sé con todos los conocimientos de literato. Muchachos, si bien en este caso Joker, tanto la de Heath Ledger y Joaquin Phoenix también, en cierto modo, tiene elementos de V de Vendetta. Es que pasa de que los personajes no tienen relación. Yo creo que las temáticas contra el fascismo, que en el fondo la estructura propia, ¿cierto?, son las que la hacen relacionarse. Porque tenemos que entender que en la época en que sale V de Vendetta veníamos muy fuerte pegados con respecto al post-fascismo, Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo toda esta cantidad de libros donde destaca Orwell con 1984 y Fahrenheit, ¿cierto?, de Bradbury, donde te proponen, donde el futuro va a ser fascista, ¿cierto?, donde en el fondo las leyes van a pasar por sobre muchas veces los derechos humanos, y donde en el fondo hay un temor a eso. Entonces uno tiene que entender que estos autores proponen por medio de sus obras demostrar de cierta manera cuáles son sus temores a futuro y juegan con eso para contar esta historia distópica. Sí, porque se basaron en el gobierno de Margaret Thatcher ahí, el estilo que de cierta manera es la mano derecha de la reina, porque justamente, en el fondo lo tenemos hasta la actualidad para los ingleses, para Gran Bretaña, la estructura de los reyes está ahí, ellos no la rompen por ningún motivo. No, para nada. Sigue. Es muy interesante. Es que es muy interesante el personaje de D, porque tú lo ves y es como el tipo de personaje que tú inventarías para derrotar un régimen como el de 1984 de Orwell. Exacto. Vi, te necesitamos. Sí. Bueno, originalmente aparece en blanco y negro en la publicación británica The Warrior,
que era una revista de antología de historietas inglesa. Simplemente se publicaron 26 números entre el 82 y el 85 por Quality Communication. ¿Se acuerdan de eso? No, nunca tuve la ocasión de ver algo sobre la publicación original de Vendetta. Sí, po. Y después, bueno, obviamente, cuando Warrior se canceló, sí, fue DC Comics, la DC Comics gringa, con su línea Vértigo. Exacto. Que la extrañamos mucho. Uh-huh. Exacto. Fue la que agarró Vendetta y la colorizó, no sé cómo. No, es que ahí la terminaron. La terminaron. Terminaron los capítulos y lo armaron en novela gráfica que después la hicieron en color. Sí. Y ya no venía en blanco y negro, venía, sí, en claro, color. Cuéntanos un poquito, Jessy. De lo que estamos hablando. No, pues sí, estoy comentando. Ya, pero un poquito más. Pues, ya, sí. Pero expláyate, a eso vamos. Habla. No, es que soy demasiado subjetiva. Ah, ya, pero dale. Importa, dale una. Tengo tatuado acá una frase de venganza. Ya. Esa onda. Ya, ¿cuál sería esa? Viveri veni versum vivus vici. Ya. Dice, por el poder de la verdad, yo estando vivo contigo, he conquistado el universo. Esa, wow, tengo. Mich. Que de hecho es la que aparece en el espejo. Porque la versión original es Universum. Pero en el cómic pusieron Beniversum. Por solo las V. Por las V. Sí. Pero bueno, lo que nosotros vamos encontrando de a poco en V de Vendetta es una historia que a ratos nos sacude. Estamos hablando de una historia distópica de ciencia ficción en los años 80. Que nos empieza a golpear con varias cosas que estaban asolando en ese minuto y que paralelamente vamos viendo en este mundo que no nos queda muy claro si es el actual o directamente estamos hablando de una tierra paralela, por llamarla de alguna manera. Es que ahí la intención, disculpa, dale, Terence. No, que me refería a que la idea de un gobierno o de una sociedad que tiene leyes que están, que en vez de estar protegiendo a la gente, la están controlando para mantenerse en el poder, es algo que tú puedes adaptar en cualquier momento, o sea, en cualquier momento y en cualquier época. O sea, tú puedes ver la realidad de V de Vendetta y encuentras elementos que puedes reconocer en tu sociedad actual. Claro, por ejemplo, en la película cuando hablan de Tres Aguas, ahora podemos hablar de coronavirus que llega a Chile. Exactamente. En cualquier, sí, momento. Sí, ya vamos a pasar a la parte cinematográfica. Acá nos están haciendo una pregunta. Dice, ¿ese V de Vendetta se vende? A ver, no sé si se está refiriendo a si se vende a mejor postor, como podría ser un caso de recompensa, no. O si el cómic se está vendiendo, porque yo sé que el cómic hay una recopilación que anda dando vuelta por ahí. Hay varios tomos, sí, recopilatorios, sí, varios tomos, mexicano, sí, español, están las ediciones inglesas. O pregunta por ese en particular. No, ese es mío. Y está firmado por David Lloyd. Más caro todavía. Es mi guagua. Sí. ¿Y Germán? ¿Qué estás comentando? No, es que lo venden en varios lados. Claro, sí. ¿Sí? Y lo puedes pedir inclusive por Amazon. Porque yo me acuerdo que este lo vi en cierta librería que nosotros conocemos muy bien. Y pensé, mientras un año, ¿viste? Y el precio es orbitantemente, ridículamente caro. Es que caro. Sea un ladrón, ¿viste? Sí. 20 lucas. Un precio que habría escandalizado a B. Estaría barato. O sea, B le habría quemado la tienda. No, pero hoy en día está mucho más caro. Bueno, para la gente que... Mentira, no, subieron. Sí. Para la gente que vive en Santiago, siempre recomiendo la que está en Tarapacá con San Diego. Mira, yo compré el primer tomo, me acuerdo. Y ahí está, siempre lo he visto. Siempre está en la vitrina. Sí, que también lo vendían cuando estaba su esposa. El primer tomo lo compré, me acuerdo, como a 2 lucas. Que se escapó con toda la plata. Sí, con toda la quita. Oye, ¿por qué estamos promocionando a esos tipos tan turbios? Ya, en fin, No vayan para allá. En que estamos diciendo que V de Vendetta se puede vengar. Mira, yo no conozco la vida personal del dueño de la librería de Tarapacá con San Diego. No, pues si no estamos hablando de la librería esa. Antillanca. No, ah. pero en la librería Antillanca que está en Tarapacá con San Diego. Por favor, vayan allá, ahí está barato. Es una de las pocas librerías donde venden cómics que están accesibles. Que el tipo no quiere irse a Cancún con el precio de los cómics. ¿Y importa el Lyon? Y V de Vendetta siempre está en la vitrina. Así que tiene que estar. Sí, después le voy a comprar algo. ¿Y Portal Lyon igual es caro? Mira, yo le voy a responder esto, Gonzalo. Entre ir a Portal Lyon y buscarlo en internet y Amazon, yo voto por Amazon. Y no es chiste. Me queda clarito. Te queda mucho más barato. Tienes que tener paciencia nomás para que llegue, pero... Pero un poquito. Sí, es como un mes. ¿Sabes tú dónde lo vi el otro día? Pero si no... tienes prisa y dinero, cómpralo, sí, en el Portal Lyon. Ya, pero ¿sabes tú dónde lo vi el otro día? Por casualidad, es
en estas tiendas que se ponen en algunos malls que te venden libros, y actualmente también están vendiendo cómics. Sí, inclusive ahí, yo lo encontré, entre comillas, un poquito más barato que en esta librería que estamos conversando. Y me llamó la atención, me voy a saltar a otro lado, que tenía la colección completa de Akira, la versión en blanco y negro. ¡Qué maravilla! Y cada uno estaba a 25 mil pesos, cosa que lo encontré barato comparado con otros lados que lo hemos visto como a 60. Pero yo siempre lo veo como a 22 lucas, cada número que es. Son seis, una recopilación. Sí, cada uno vale como 22 lucas. Sí, hazte un poquito más para pero acá, es cosa que te estás saliendo de la cámara. Es cosa de organizarse, compras un tomo al mes, los encargas. Sí. 25 lucas mensuales, uno se las gasta en otras cosas. Sí, a ti que, claramente. Sí, a ti que te llamó la atención que quedaste tan enganchada con Vete Vendetta. Lo que pasa es que yo primero vi la película, partí al revés. Ya. Vi la película y el cómic lo leí años después. Y bueno, la he visto muchísimas veces, pero me gusta todo porque tiene como intriga, acción, cosas políticas, tiene como muchas cosas, frases célebres que, o sea, uno podría tatuarse todo, todo el texto que habla Vía y el proceso del desarrollo del personaje de Ivy, lo encuentro increíble, de cómo parte siendo una chica muy, muy sumisa a terminar siendo una empoderada con la cabeza rapada y todo, genial, eso... A mí lo que me llama la atención, para ser los años 80, es el dibujo tan clásico, porque ya estaba en ese minuto, por lo menos en lo que era Europa, se estaba jugando mucho con los distintos tipos de... Desde el planteamiento de viñeta hasta los estilos de dibujo, y este es un dibujo muy clásico. Ojo, no te creas, Roberto, mira, ponte a pensar que en esa época las editoriales inglesas, que yo creo que estaba top en los 80 y 90, porque tuvo Capitán Britannia, dibujado por Alan Davis, era un derivado del dibujo clásico un poquito más cartoon. O sea, estaban recién empezando a salir dentro de lo que era el formato clásico. Creo incluso que como lo más artístico, por llamarlo de alguna manera, siempre fue Juez Dredd dentro de lo que es las publicaciones inglesas. Entonces... tienes que entender de que hay otra tipología. O sea, Alan Moore siempre trabajó un dibujo más clásico. Él fue muy exquisito cómo buscaba que se viera cada una de las representaciones de su obra. Lo vimos en Watchmen, lo vimos en La Cosa en Pantano. Siempre trabajó con autores clásicos. Entonces, ahí hay una intención de autor, hay un trabajo muy pensado de cómo quieres que se vea tu obra. Claro. Alan Moore no solo te entregaba el guión, te entregaba el esquema de la página, que como quería que tú la trabajaras, y eso es algo que no he visto en casi ningún otro escritor. ¿En serio? Sí. Yo sí. No, aunque no lo creas, en DC hay mucha gente que trabaja así. Sí, como que casi te mandan el boceto, así como ya. Como que en Francia también pasa lo mismo. Puedo contar una anécdota de un amigo para Francia, para Soleil, que le enviaba la página, donde el guionista inclusive le marcaba, ya que él era dibujante, ¿cuántos minutos tú, como dibujante, deberías demorarte en dibujar toda esa plana en grafito? Ah, no, qué terrible, yo le mando a ese punto de extremo. Entonces, ojo, hay muchos escritores y autores que trabajan con ciertas fijaciones fuertes al respecto. Sí, a mí también me tocó trabajar, tú sabes, en algunos proyectos de cómics por acá, y que está nuestro amigo José. Y prácticamente tenía que también hacerle el storyboard como lo quería todo el cuento. Ah, bueno, claro, Chile, pero es que hay una intención de producto también. Yo en Chile, Se hace. Gonzalo. En Chile solo he conocido a un guionista que trabaja así. Yo he conocido como a tres. Ya he trabajado con tres. A Kobayashi. O sea, con los tres. Kobayashi y Guillermo Núñez, que es el único guionista que he conocido en Chile que trabaja así, entregándote el boceto. Oye, tenemos un posteo acá de John González que es... ha escrito bastante acá en las redes sociales, en el programa LDP Magazine. Dice lo siguiente: que los del parque traigan a tomar once a David Lloyd. Ay, ojalá. Es un poquito difícil, no me encantaría, pero... ¿A lo Blanceta? Sí. Es que él no toma... súper amoroso. Es que él no toma once. No, pero es que hacerlo viajar en este momento le da todo, es un factor no menor. Ojo, no es que no queramos, nos encantaría. Y está medio complicado este minuto en el país como para estarlo trayendo, pero bueno. Habría que traerlo a lo mejor en primera le gustaría. Clase. Pero es que imagínate, habría de que traerlo en primera clase, de que son sus lucas. Yo creo que debería ser al revés, nosotros deberíamos ir a verlo en primera clase, instalarnos en un buen hotel y hacerle una entrevista de 5 minutos y nos queda tiempo para pasear. Sí. Bueno, pasemos ahora a la adaptación cinematográfica y después vamos mezclando las cosas.
sí. Bueno, vamos. Alan Moore pidió que lo sacaran de la dirección. Mira, que tenemos presentación. Adaptación cinematográfica. Sí. Chan, chan, chan. Sí. Bueno, la película fue dirigida por el australiano Jace Mateig y producido por Joel Silver. Y las hermanas Wachowski, ¿no? Que ahora están ahora las chiquillas. Es que antes eran hermanos, ahora son hermanas. En hermanas, esa época sí. Eran los hermanos Wachowski. Y después van a ser hermanes. Sí, claro, hermanes. Y después, ¿cuándo se llama? Ellos mismos reescribieron el guión. Dale. Y ahí es bueno, donde empezó todo. Claro, porque Alan Moore pidió que lo sacaran de los créditos. Que no fue creador de eso, como le decía. Igual es como bien, bueno, si uno lo ve de los dos puntos de vista, igual uno lo entendería. Si yo fuera la creadora y me desarman de cierta manera algunas cosas. Bueno, en cierta manera dicen que el alejamiento de Moore son varios factores. Él ya no siguió trabajando en DC después. Claro, dice que el primero dice que él no podía controlar la obra, lo que se estaba construyendo. Claro. Y eso es lo que más le, como un buen chileno, le emputeció, porque él quería controlar todo. Lo segundo, la trama tenía muchos agujeros y baches. Porque estaba llena de pretensiones y omisiones. Es como lo mismo que cuando uno trata de leer un libro y después veis la película y te dice, pero faltaron tantas cosas, porque en el mundo del cine tenéis que acotar mucho y tenéis que ver algo que sea vendible al público que va a ir a ver la película. Bueno, como para hacerle el favor a la persona que lo escribió. Así de fríamente es la cosa. Claro, bueno, la idea política que tenía Moore, por ejemplo, como el fascismo y el anarquismo transformándose en un relato neoconservador estadounidense y contra el liberalismo estadounidense, eso fue lo que se terminó transformando en la película. Sí, porque la película se basaba en el gobierno de Bush. Esa fue la diferencia que está en el cómic con la película. Aunque están basadas en Inglaterra. Fue tan así. Yo no lo sentí. Es algo que yo lo he leído en muchas reseñas. Sí. Y a lo personal, yo no lo sentí cuando vi la película. Pero sí, como que toman hartas cosas en ese sentido. Está claro. Y en el cómic también está basado como en una tercera guerra mundial. Después de una tercera guerra mundial. Que fue en el año 97. Y lo divertido es que la película es basada en el año 2020. Así que estamos justo. Y eso fue después de una guerra viral. Viral. Que fue por las de Three Waters. A mí me dio la. No me acuerdo cuál era. Cuando la vi, me dio más bien la sensación de estar viendo una versión muy, muy suavizada de 1984. O sea. Sí. Bueno, Lloyd fue el único que estuvo contento con la versión cinematográfica. Sí. Es que yo creo de que estéticamente igual la respetan bastante. Estéticamente sí, es preciosa. Es hermosa, de verdad. Sí. Todo es muy bacán. Sí, si nosotros, ¿cómo se llama? Empezamos a ver otras películas más o menos del mismo contexto. ¿Cómo se llama? ¿Dónde tenían? Bueno, Orwell, THX, Silent, ¿cuánto que se llama el de la comida? Brasil puede ser también. Brasil, lo que me estaba acordando es que una cruza entre Equilibrium. Equilibrium, me estaba acordando de Equilibrium. A mí no me puede gustar Equilibrium. ¿A ti te gustó Equilibrium? Yo la disfruté, pero no es para tanto. Es decir, me gustaba la idea, pero no es una película que. Claro, que esté ahí está muy siempre. Por debajo de. Claro, como que la verías como un día X. Sí. Como, oh, la están dando. O sea, si la están dando a la hora de las 11 y estoy con el pan con mantequilla y mermelada, me quedo viéndola. De más, pues. Pero más, no, nada más. Onda, quiero más películas de Equilibrio, quiero secuela, quiero cómic. No. Debe meterte así. Lo que sí me gustó que en el Mandaloriano el androide. No me digas nada, no la he visto todavía. No quiero spoiler. Bueno, no voy a decir nada. Ya. Bueno, no digas que sale de yo. A ver, yo creo que aquí hay que hacer una referencia importante, que es entender la filmografía de los hermanos, hermanas Wachowski. Que en el fondo ellos siempre han ido contra el sistema, siempre han tratado de ser revolucionarios, siempre han tratado de ser bastante anarquistas. Cuando yo salí de ver la película por primera vez del cine, uno sale comentando, o sea, aquí hay anarquía pura, sí. Más allá de que tú de repente estés de acuerdo o no con algunas cosas, pero yo creo de que es una de las primeras veces que uno ve un discurso tan claro en pantalla grande. Pensemos que era 2005, o sea, hace caleta de tiempo. 15 años. Sí, obvio. 15 años, sí, es pero en esa época pasaba lo mismo que ahora. No, no era tanto. No había mucha diferencia. No era tanto.
Es que, a ver, 30 años. Las condiciones son distintas porque hay que entender que nosotros como chilenos vivimos en una sociedad que tiene un cierto retraso con respecto a condiciones sociales, con respecto a Europa, a Asia, o Estados Unidos, en fin. Entonces, hay ciertas cosas de que se viven antes afuera. No sabría decirte, porque no he vivido afuera mucho tiempo, como para poder hacer un paralelo. Pero yo creo que tiene que ver con una estructura de que si los Wachowski iban contra el sistema es porque ellos supieron leer muy bien de que había un mundo que no se entendía y que no podía ser, a lo mejor, lo que a ti siempre te han contado, Matrix. Hay un mundo que te gobierna y que de cierta manera te está gobernando por algo que va más allá de una ideología política, ya casi más que un dogma y todo eso. V de Vendetta, Sense8, de que es un mundo donde para más remate tiene eso. Increíble, y que para más remate te busca clasificar en una estructura que tú te tienes que comportar de una manera socialmente, que ellos lo toman en la cultura hindú, en Europa con el caso del personaje alemán, en fin, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Wolfgang, maestro personaje, uno de mis favoritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos saben leer muy bien críticamente qué es lo que se viene más adelante. Entonces, yo creo que con B de Vendetta es como que ellos están como una máquina del tiempo. Más bueno, exacto. Se adelantan y hacen algo. Y después, claro, pasa el tiempo y tú decís, ¡ay! Saben ver antiguo, muy, claro, bien qué es lo que, sí, qué es lo que puede venir. Entonces, B de Vendetta se adelanta mucho y sabe actualizar en una versión muy de ellos, pero sabe actualizar muy bien el trabajo de Moore. Moore se va por otro lado, que yo lo entiendo, él es más de pluma y pincel, una riqueza literaria, donde él va trabajando los cortes de las frases con ciertas ideas de que no tienen que tener una cierta extensión, en fin, etcétera, etcétera, donde cada concepto por párrafo es claro, no hay otro, para no nublar la información. Entonces, los Wachowski son más rebuscados y te van jugando con el misterio que tú vayas entendiendo y puede que entiendas o no. Y Alan Moore escribe mucho por eso. Él va tirando cada concepto por cada frase. De hecho, por eso son tantas viñetas por página. Exacto. Para que no sea tan monótono, porque le pone mucho texto. Hay mucho texto en el cómic. Y está muy bien armado la manera en que está contado. Inclusive la música que vemos en la partitura fue compuesta especialmente para la obra. Sí, pues. Entonces, no está nada al voleo. Está todo pensado. Sí, pues, sí, de hecho, la... ¿cómo se llama? Se me fue, después me voy a acordar. ¿Quién sería? Se me fue. No, pero era por el tema musical, pues que habla del. Tiene algo que ver con un 5, porque todo es B. Todo es B. Claro, y ese es el otro punto. Tanto la película como, sí, el cómic. Realmente, si. No es por spoilear, porque todo el mundo ya lo sabe. La B no es por B de Vendetta, sino que es por el número 5, por donde el tipo porque estuvo. El experimento número 5. El calabozo, bueno, la pieza donde lo dejan del experimento que él era. Sí, claro, sí, pero eso es como más en la película. Claro. Porque en el cómic es por 5, por el 5 de noviembre. 5 de noviembre. Claro, a, sí, eso se refieren. Pero por eso son. Pero al final, ambos sirven. Son distintos guiños, sí, son distintas formas, tienen distintas lecturas. Bueno, y el cómic y el. El cómic y la película tienen un desenlace que distinto, que son, sí, distintos, el concepto es diferente. O sea, digamos que V de Vendetta tiene un final entre comillas feliz. Sí, sin spoiler. Sí. ¿Que la película o el cómic? La película. Ya. Sí, la película te hace salir esperanzado. Sí. Sí. Cosa que el cómic no. El cómic te deja pensando. Te deja parar. Es una época también en que en esa época todas las novelas gráficas o todas las historias más como sesudas, por llamarlo de alguna manera, buscaban dejarte en un pie como amargo. Y para que tú te quedaras como refunfuñando y tratando de reentender y releer para buscar si se me pasó alguna información que me pueda hacer más feliz al final, sí, y pues te lo volvías. Hay alguna esperanza, hay, claro, alguna. Ahí, pero en rigor, todas las historias de esa época, si lo piensan, son todos finales amargos. Son todos amargos. Y es una de las cosas que tanto Alan Moore y su distinta obra tienen más de un discurso, más de una lectura. Yo creo que si tú los lees una, dos, tres veces y vas a encontrar un significado distinto cada vez que lo lees. O sea, puede ser. Es que lo que pasa es que yo le encuentro un problema a Alan Moore. Problema a gusto personal, ya, no a juicio y crítica personal, para que no se malentienda, que si tú te lo quieres leer es tan denso que yo prefiero leer otras cosas, porque al amor te cuesta mucho volverlo a leer. Sí, es cabeza, es que es, de hecho yo no me lo leí de una, lo que te contaba, pues me lo leí por capítulo, así como un día X por capítulo, no sé, pues estaba de viaje,
un capítulo, pero porque es mucho, es como cabezón, todo es cabezón, como que cada palabra que escribe significa algo muy importante. Y no, sí. Y no es algo así como que lo vais leyendo a la ligera, y además que es harto texto por cada página. Es bastante, es bastante, sí, pues, texto. Sí. Aunque yo te digo, la que realmente la encontré que era cabezona, cabezona, es Frongel. Frongel. Tengo que leerlo así. No puedo. Sí, es que lo que pasa es que Frongel, para más remate, te suma todas las fichas de cuando están haciendo la disección de los cuerpos, que, cuáles son las características y el olor y la pieza, y un acto descriptivo de que viene a ser bien agotador, que en la novela tú lo encuentras que tiene una riqueza importante y primordial porque te ayuda a situarte mentalmente, sí, en el espacio. Pero en el cómic no es necesario. Pero en el cómic hay información que tiene que estar, claro, en la viñeta, que tiene que, sí, ser visual, el código narrativo visual, sí, y otro es el código literario de que te tiene que hacer diferente. Ser más ágil. Sí. Entonces, a mí Frongel me agota. Debe ser un complemento, ¿no? Es como exacerbar, bueno, una viñeta con la imagen más encima con el texto. Es el problema, es el gran problema que ha tenido siempre Alan Moore, por eso ya no quiere saber nada de las adaptaciones cinematográficas. Creo que nunca a Alan Moore le han dado la oportunidad de escribir un guión específicamente para cine. Es que a lo mejor no quiere, nomás porque es mañoso. Y además, que te imaginas, exacto, muy buen punto. Y además, que te imaginas a Alan Moore escribiendo una historia para el cine. O sea, sería terrible. Súper densa, lo bueno. O sea, aparte que duraría 6 horas la película, 20 horas, la tendría que dividir para Netflix, a lo mejor. Claro, una temporada. Y el director quedaría loco, que lo dirigiría más a él que. Ahora con las plataformas, o sea, yo feliz le daría una serie a Alan Moore. Ya, pero sí, mira, es que a lo mejor es serie que pudiera ver, pero ¿qué pasó con David Lynch? Claro. Cuando le dieron en Netflix, haga lo que quiera, y en el fondo Twin Peaks se transformó en la hora de la pelada de cable de David Lynch, donde al final nada tenía lógica. O sea, yo que amo el trabajo de David Lynch, que amo el trabajo de Twin Peaks, el trabajo de Netflix es como ya le damos la libertad al tipo, la va a hacer. ¿Cuál la última minuto, que sacaron? Claro, sí, y llegó un momento en que va más allá de que lo que te agote o no, sino que el tipo se va en una bola ácida de que no tiene lógica en nada, o sea, hay algo, pero no están así. Sí, pues hay grandes directores que sí sirven para series, que sí sirven como para películas, y otros que no, nomás, o escritores, lo mismo. Yo creo que cada uno debe saber para lo que es bueno también, sí. Y si uno no es bueno en algo, o puede, o quizás no es tan bueno en algo, darle la pega al otro, pues, así como decir, ya, tú eres mejor que yo en este sentido, pero yo creo que Alan Moore eso le costaría más que no sé qué. No, no. Sería muy difícil. Pero bueno, yo creo que, imaginaría haciendo, sí, eso. Yo creo que el debate podría ir mucho más allá y nos gustaría saber lo que opinan nuestros amigos que estén conectados. Pero por mientras vamos a ir a nuestra promoción de Roca Store. Dale, Terras. Roca Store es un anexo complementario de Roca Diseño y Cómic S.P.A. dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, público en general. Puedes encontrarnos en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos a rocastorechile@gmail.com. Así es. Yossi, nos queda ahora. Falta el concurso. Vamos al concurso, que tenemos concurso. Gánate este ejemplar de. Concurso, gánate un ejemplar de Aeon Anunnaki. Solo debes compartir el aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage de LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responde: ¿quién tradujo las tablas sumerias en 1970? Repitamos. ¿De nuevo? De nuevo, porque nos faltan. ¿Que pregunte lo mismo? Justamente, por ejemplo, solo debes de compartir este aviso que ya está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder quién tradujo las tablas sumerias en 1970. Bueno, Aeon Anunnaki es una novela ilustrada por, siempre se me olvida el nombre completo, de No está el nombre. ¿No está el nombre? Sí, Esteban del Pino, ¿no? Esteban del Pino. Me va a retar portada, porque Esteban ha venido muchas veces a mi programa de Enclave. Y así por dentro. Pero, ¿en serio? Sí. Exacto. Sí. No, Esteban es ilustrador de mitos y leyendas. La novela ilustrada está ilustrada a color por él. ¿Y la hizo todo? ¿Lo escribió y la dibujó? No, es íntegramente hecha por él. Es escrita, corregida, ilustrada y editada, perfecto, por él. Hizo toda la pega. Aplausos. Muy bien.
y es una novela basada en un mundo post-apocalíptico después de una guerra, donde los dioses, tal como lo describían los antiguos sumerios, regresan a la tierra a tomar posesión de ella, y la humanidad tiene que empezar a defenderse y escoger cuáles de estos dioses los van a ayudar y cuáles quieren destruirlo. Sí, eso. Ya, entramos en nuestro tercer bloque. LDP recomienda. Perfecto. Recomienda. Ah, me lo vas a gracias, Guruguru, por escribir esto. Sí, gracias, Guruguru. Ella de Kike Coquinga. Eso me la maté como a las 5 de la mañana escribiendo la huella. Oye, sí. Oh, sí, ya. Sí, ya. Eso es. Igual es para burlarse. Sí, para burlarse, sí. Bueno. Si no nos reímos nosotros, ¿quién podía? Sí, empezamos sí, por ahí. Ah. Entonces, ¿cuál es la recomendación para la semana de LDP? Vamos a hacer varias recomendaciones. Cada uno ahora puede explayarse como quiera. Tenemos unas buenas recomendaciones de parte de Germán, pero vamos a comenzar hablando de Super Milf, que es la que está acá, que el que tiene nuestro amigo ya en pantalla, nuestro amigo Gonzalo. A ver, Super Milf, digamos, lo bueno y lo malo que tiene esta obra. Primero contar de qué se trata. Ah, pero es con comentarios. Sí, dele. A ver, Super Milf es creación de la dibujante María José Bart. Es una historia completamente inventada y creada por ella, que empezó como una tira, casi como por broma en internet. Sí. Eran chistes sobre una mamá que ya pasó de los 30, 35 años, que tiene su hijo ya grande. Una madre, por cierto. Exacto. ¿Yo qué dije? ¿Mamá? No. Sí, que pensé que había dicho algo, que lo había dicho. Ya, había pues. Y salió raro. Ya. Ah, era eso. Eso, se salió raro. No, ya, Roberto. No, qué feo esa fijación. Ya, sigue. Te reventás con la parte social. No, sí. Eso no fue gracioso, Roberto. Ya, no, eso. Es Roberto, qué bueno. Ya. Dale. Bueno. Pero si de verdad no dijo nada. Si es... Bueno, es, como digo, es una historia de... Eran historias sueltas acerca de una madre soltera, digamos, o una madre separada, sí, que ya tenía a su hijo más grande y tenía la plena libertad de hacer lo que ella quisiera, no importa lo que opinaran o lo que dijeran, lo que dijeran los demás. Uh-huh. Este cómic online, por decirlo, empezó a causar harto revuelo, ganó mucho odio, bastante injustificado según mi gusto, pero la gracia de María José es que en vez de enojarse y continuar la pelea, empezó a responderlo con más humor. Uh-huh. Y el personaje creció. Pero es que, ¿a quién no le tiran? Sí, empezamos por ahí. Pero lo que me refiero es a la reacción. Tuvo muchas denuncias, le querían bajar. Ah, lo denunciaron. Le denunciaban, le bajaban la página por internet. Había grupos feministas muy malentendidos que la banearon. Que la baneaban y la denunciaban y la insultaban mucho. Uh-huh. ¿En serio? Sí. O sea, sí. Sabía que... Pero la gracia y el talento que tiene María José es que empezó a responder estas cosas con humor y empezó a convertir a la gente que lo odiaba en personaje. Oh, y eso fue genial. O sea, hizo un personaje que fue la caricatura feminista, la Oprimix Girl. Eso fue. Estaba el personaje, el aliado, que era el Por Si La Pongo Man. ¿Este? Justamente. Y varias cosas así que fueron desarrollándose de una manera o de otra. Pero hay un giro simpático y un giro súper interesante en la novela Superman que está tratada de una manera más seria. Entonces estamos creando un personaje que nació... Yo sé que a María José le carga Pepe Antártico, pero es como... Eran chistes como de Pepe Antártico desde un punto de vista femenino. La versión femenina es Pepe Antártico. Yo sé que a ella le carga esa comparación, lo siento. O sea, pero, como Palomita. Pero eso mismo voy a decir yo. No, es que Palomita es más... A ver. Palomita es coqueta, es simpática, ¿no? El personaje de Super Milf es fuerte, es entrador, toma... Es claro, Palomita es como no? que... Toma lo que quiere. Es como no, que se hace la loca. ¿Y Palomita no? Ojo ahí. Yo estoy de acuerdo. Gracias, Gonzalo. Gracias. Yo encuentro... ¿A Palomita le encontraban fuerte? Que había un humor negro en Palomita, bien fuerte. Y que la historia más larga, que hacía la de la barra, también era bastante más jugada y fuerte. La de los sábados. No, pero yo así como ella, así como una mujer fuerte. Chicos, pero yo no me refiero a que el humor en sí sea más fuerte. Me refiero a la personalidad del personaje. Pero si eso estamos hablando, de personalidad. Palomita era más... Palomita se hacía la inocente y era como más dulce. Lo que pasa es que de lunes a viernes era más inocentona, pero el sábado era crudo. El personaje... Sí, ojo ahí. Bueno, no, siempre se hace loca.
Bueno, vamos. Hacia la ya, vila. Dale, dale. Ya, bueno, sorry, pero hay que poner la contraparte histórica. A mí me tocó estar, y con Roberto también, sí, me tiene que haber tocado estar muchas veces en el estudio de Eduardo de la Barra, uh-huh, donde conversamos infinitas, uh-huh, tardes las ideas que, sí, él iba trabajando, tanto para la tira diaria, que era algo puntual, donde el perrito era el que terminaba cerrando el chiste. Platón. Y, muy bien, gracias. Y el fin de semana, cuando estaba el Piola del Jaiba, cuando estaban... Me encantaba ese. ¿Cierto? Genial. Cuando estaban los juegos de Sopa de Letra y todos esos juegos, te metía una historieta de 6 a 8 páginas de La Palomita, donde había un juego distinto, donde había un desarrollo de personaje completamente más empoderado, que pensándole en la época de los 80 y los 90... Una mujer con esas características y súper sexualizada era muy poco típico. Exactamente. Bueno, exactamente. Como digo, el personaje de María José se alimentaba mucho de este tipo de cosas. Y la gracia es que en la novela daba un giro simpático. En la novela se toma las cosas un poco más en serio y es más, más autobiográfico en muchos aspectos. Donde te cuenta una historia de una chica que acaba de abandonar a su pareja. Y anda perdida por la vida, no sabe si... En realidad ella lo echó. Y no sabe si perdonarlo o no, anda muy insegura. Y si lo echa, no lo perdone. Es así de simple. Bueno, y está con la, y está con la duda si lo echa o si no lo echa, qué sé yo. Y tiene la ocasión de conocer a una vecina que está en la misma situación de ella. Pero ella es un poco mayor, es mucho más segura de sí misma. Y la busca para pedirle consejo. Se transforma en su sensei. Y... Le empieza a dar consejos muy, muy fuertes, o muy, no decirlo fuertes, pero muy, muy firmes, muy categóricos. Es decir, no seas una señorita, no tienes por qué serlo, no hagas lo que la gente espera de ti, sino que lo que tú esperas hacer de ti misma. Ella la puso a entrenar, dijo, tú tienes que ser guapa. Ella decía, yo ya soy guapa. Pero no tienes que ser guapa así. Tú eres linda, la gente te conoce y sabe lo linda que eres. No, tú tienes que ser guapa. Tienes que parar el tránsito cuando vayas por la calle. Y la pone a entrenar, la pone a hacer ejercicio. Uh-huh. Le cambian el look, le cambian la forma de ser. Y se convierte en el personaje Super MILF. Y la gracia es que ahora Super MILF puede ser un personaje tanto cómico como dramático, y espero que ya se venga pronto la segunda parte de la novela, porque tocan historias que la gente se puede identificar plenamente con lo que pasa dentro del cuento. Sí. ¿Mm? Hay historias súper dramáticas de desencuentros, de malos entendidos, las familias se rompen, se vuelven a unir, y todo esto es dentro de este elemento así como que tú no sabes en qué momento te va a salir con el chiste o no. ¿Desde qué edad está recomendado? Yo creo que de los 15 años en adelante. Yo diría que un poquito más, 16 de repente. No, porque ya a los 15 años, sí, ya tienes chiste. A los 15, no, es que ya digamos. Incluso antes, pero. A los 14, 15 años ya las chicas empiezan a tener pololo y pueden correr el riesgo de estar en la situación que está mucho ella. Mucho antes. Ya, pero no, pero sí, para no extremarlo, ¿cachai? Sí. Yo no le recomendaría este cómic a una chica de 12 años. Sí. Me estaba acordando de la Pupi, ¿te acuerdas de la Pupi? Sí, en la revista Pingüino, el Cosquilla, todo eso, salían personajes muy parecidos a ella, que no, algunos... Que, sí. Sí, eran como... No me acuerdo. Es que iban variando los nombres, pero en el fondo era la misma revista con la misma temática dentro. La Pupi salía del diario en las últimas noticias, si no me equivoco. Sí, ya. Bueno, Romy Rick nos dice, saludos, los está viviendo. Es como la Yayita, pero inteligente y empoderada. ¿Tú crees que es media bruta la Yayita, Romy? Yo no encuentro que sea bruta la Yayita. Yo no sé, es súper pilla, sí. Tiene la picardía al chileno, sí, en versión mujer. Ella y súper empoderada. Sí. Manipula. Exacto. Sí. Ojo, acá dice también, la Palomita era inocentonta. Sí. Y la pareja era un abusador. Tiene que referirse a lo de Super MILF. Y que la trataba mal y la engañaba. Bueno, acá yo me la leí completamente la novela gráfica. Te digo, a nivel de guión lo encontré muy bueno. Muy bueno. Me sorprendió porque tiene muchas cosas de autoayuda, como decía el Terren, en ciertos puntos. Lo encontré muy bueno. Eso sí que le encontré algunos puntos bajos.
puntos bajos que en pantalla, como esto dice Internet, salía acá y lo leíamos nosotros con María José, lo leíamos pantalla. De hecho, a mí se me cayó un prejuicio que yo tenía, que si tú publicabas online después ya no lo podías vender en papel. No, y se no, ve jamás. Y fue todo lo contrario. Bueno, entonces el cuento ahí es tú que probáis público cuando justamente lo publicáis online. Entonces digo, a nivel de pantalla tú podías leer perfectamente, porque usaba una letra de cómic muy pegada, muy cerrada. Ay, el papel no es. Y molesta mucho el papel, en el papel molesta mucho, se ve muy pequeña la letra. Y de repente hay viñeteos que faltan viñetas como para completar la idea. ¿Cuál es el número recomendable de letra que ustedes que callan más? ¿11? No, es que depende de la tipografía. Sí. Yo encuentro que en el caso de las tipografías que me deja Blambot, que es muy parecido a Comic Craft, el tamaño regular es 9, aunque el tamaño del manga es de alrededor de 10 o 10 y medio. El interlineado en el manga es más amplio, en el norteamericano y el europeo más apretado, es más igual, un punto más. O sea, si tienes 9 en tipografía, son 10 de interlínea. Pero yo creo que tiene que ver con un asunto de percepción visual y quién te va a leer el producto. Muy distinto que te lo va a leer un niño. Claro. Una persona de 8, 10, 12, 14 años necesita una tipografía más abierta, a que si una lectura más, un cómic europeo más para adulto, puedes apretar más la información. Sí. Por ejemplo, da para largo, pero espero que se entienda el resultado. Claro. Podríamos hacer un día. Mira, sí, hay algo de eso, de tecnicismo. Sí, yo creo las cosas que buenas, las cosas positivas que tiene el cómic, primero, bueno, el dibujo figura a mano está bastante bien. Hay algunos errores de viñeteo, el color está problema. El color, heavy de perspectivas, por el ejemplo. Coloreado también, el coloreado está increíble, buenísimo. Sí. Los puntos bajos encuentro que yo, los fondos, podría tener fondos mucho mejores. Sí. Ahí le faltó a alguien que la apoyara. No, faltó un dibujante de fondo. Sí. Pero de repente no quería hacerlo con tanto fondo. No, porque como digo, era un. Porque era básicamente. Uno igual ve los cómics como a su percepción. Quizás ella no quería nomás. No, es que no puede. ¿Puede ser? Quedamos juntando un día para hablar de perspectiva y nunca nos juntamos. Porque no me llamó después. Pero bueno, el cuento es que no, pero te digo yo, son cositas que se pueden mejorar a futuro. Sí, pero estoy de la cola. Así haciendo una crítica del cómic así, pero tal como está, sí, le vendrían bien unos mejores fondos, si es verdad. Bueno, para el segundo el coloreado está impecable. La historia, hablando, la historia está súper buena, no tiene el drama justo, tiene el humor justo, no se da vuelta demasiado en las ideas. Siento que está contando una historia que es muy 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 básica, muy 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 sencilla por decirlo, pero no se da más vueltas de lo necesario. Es fácil de leer, es fácil de entender, es fácil de empatizar, y lo que tiene muy bueno es que es muy fácil empatizar con los personajes, como los principales como los secundarios. Y el trabajo en sí, la revista está muy bien presentada, es una cosa que podías dejar en tu biblioteca perfectamente. Está empastada, qué lindo. Empastado, ¿no? Sí, está empastada, no está corcheteada. Trabajo, sí. Trabajo sí. Extra, bonito. Esos son como los puntos por los cuales yo lo recomiendo. Sí, ¿verdad? Así que eso. Pasemos con Germán. Ya, Germán, ¿qué tenemos por hoy? Vamos de inmediato. Jazz Maynard, por favor, Gonzalo. Algo que quedó pendiente la semana anterior. ¿No? Ah, sí. Recomendaciones para leer. Probablemente dentro del cómic europeo puede que nos llame tanto la atención para nosotros, ya que no es un poquito más lejano, y Jazz Maynard lo saca una editorial en español que no es tan constante como Norma, por ejemplo, de que encontramos acá, o Ibrea. Pero Jazz Maynard es una dupla española, Raúl y Roger Ibáñez, quienes trabajan este personaje desde hace ya bastantes años para Francia. ¿Y cuál es la característica? El personaje central es un jazzista que vuelve al principio en su primera trilogía a Barcelona, pero en el fondo para poderse haber desarrollado en el jazz y por lo mismo relacionado de cierta manera con el bajo mundo, porque la oscuridad, esto de novela negra, ¿cierto? Se empieza a relacionar con una manera en que entre como que roba, mata, pega, golpea, pero con una intención detrás. No quiero spoilear, estoy tratando de darle como una visión psicológica al personaje. Vuelve a Barcelona, se reencuentra con su familia, de que hay un drama, se reencuentra con sus amigos, uno está en un puesto X en la policía, la otra amiga está metido en otra área de que del periodismo, bueno, en fin, y tiene que reencontrarse con todo esto y obviamente todo este pasado que él trata de dejar atrás
al volver a Barcelona lo sigue y se empieza a dar una sinnúmero de secuencias de acción, peleas, disparos, donde la gran gracia es que el dibujante Royer tiene una cinemática muy estructurada, muy liviana, en el sentido de estructurada, de que te va contando viñeta a viñeta cuál película, todas las secuencias de acción, con una frescura de un punto medio entre como él partió un poquito en el manga. Entonces toma un poco de la estética manga, toma un poco de la estética francesa y le da una vuelta de tuerca haciendo no un trabajo que uno podría hacer pensar que es muy clásico, para nada. Después viene una otra trilogía más, y el número 7, que es el que está por salir en castellano ahora, porque ya está publicado el año pasado en Francia, es el último número con que cierra este personaje después de ya de más de 10 años. No recuerdo la fecha exacta en este minuto. Es una obra que algunas veces se ha traído y se encuentra a veces en las liquidadoras de libros, de que estas que vienen a la Feria Chilena Libro, en fin, etcétera. Lo han traído un par de veces. En algunas tiendas locales también está, lo pueden mandar a comprar también por Amazon u otras plataformas en la web. Yo lo recomiendo mucho, es dinámico, tiene ese toque justo de que un pelito de erotismo mínimo, mucha acción, mucho movimiento y una arquitectura que te va a hacer recorrer Barcelona, que te va a hacer recorrer más de alguna ciudad en Europa, donde se hace bonito recorrerlo y verlo con diálogos muy inteligentes, muy jugados, fresco. Hay una dinámica que tiene el escritor de que te hace muy fresco cada uno de los diálogos, no tan forzado. Es como, de alguna manera, también lo podríamos resumir, que si James Bond se tuviese que crear y nunca hubiese existido, y tú tienes que crear un personaje como así, de que sea intrépido y que se enfrente a grandes organizaciones con algunos gadgets, él lo enfrenta con esta trompeta tocando jazz todas las noches en un bar, que es una de sus pasiones más fuertes, aunque el pasado lo persigue también, como decía. Para mí es uno de los cómics que yo recomiendo a ojos cerrados. Y lo otro, antes de cerrar, quería traerle la gran problemática de la semana del sello DC, y yo creo que primero veamos el video, ¿cierto?, para poder entender por qué descabezaron a DC Comics, a Dan Didio, que es una de las cabeceras emblemáticas. Hace 18 años como presidente de DC. Lo echaron, él partió, si mal no me recuerdo, en Boom Studios, por algo que yo leí por ahí, por algo que le escribió el actual CEO de Boom Studios. Y esto tiene muchas repercusiones, pero veamos un poco cómo fue la despedida en las oficinas de Burbank DC Comics. Lo colocamos con audios, ¿verdad? Sí, por favor. Perfecto, esperemos un momento, muchachos. First of all, I want to thank everybody, and I mean it. I'm not going to be able to do this, guys. Do it! You can do it, you can do it! Oh. Take a shot first, you feel better. I want to thank everybody here. Everybody who's worked at DC, worked for DC, loves DC. Lillian, nice to see you. Wow, this is old home sweet. But it's just wonderful to have everybody here for the final day of the offices here. Now, granted, the mad guys, ironically, are the last man standing. How many men is that one? That's what I'm trying to figure out. But the fact of the matter is that, as I always say, everything, the comics come and go, the people change, but the heart that's been felt here from everybody that's been here from day one has been spectacular. From the time I've been here, from the time I've read comics, to seeing Jeanette and Paul's name in books, and everybody here, it's an incredibly special time for me working at DC, and I can't think of a better way to end such a glorious time and glorious offices here. The comics won't change, but the heart is still beating in here, and every one of you are responsible for some of the greatest work that's been done in comics, and I want to thank you all for being here and being part of this final day. So, thank you. Oh, that's good.
Les explico un poco el contexto para los por que favor. A lo mejor no entienden inglés. Si se dan cuenta, cuando parte el video, él está con un vaso en la mano, se va a servir un trago, lo embarga la emoción, se va a la oficina, vuelve. Él mismo dice, me voy a tomar este trago para la valentía. Y de cierta manera, se toma el taco, por decirlo en buen chileno. Y la persona que está grabando, que es alguien de que trabaja ahí en la oficina, empieza a hacer el paneo y muestra las dos veces que realiza el paneo a Jim Lee, que es el co-CEO de DC Comics, que más allá de que lo conozcamos como un gran autor de historieta, Jim Lee es quien es el jefe y manda más con respecto a la parte más creativa artística, y Dan Didio era de la parte artística, pero como producto, para qué productos lanzar. Y se ve Jim Lee bastante complicado. Yo creo que también, si echan a una persona que lleva tantos años en la empresa, tú vayas a estar tocado. Y Jim Lee en ese minuto lo estaba. La gente se lo tomó con bastante hidalguía, con bastante fuerza. Y Dan Didio da un discurso, que es un discurso que yo lo escuché muchas veces de él cuando me tocó estar en algunas comidas en DC Comics en New York, donde en el fondo él saca adelante a la empresa diciendo que el corazón de la gente, del lector de DC Comics, tiene una forma de ver las cosas distinta, tiene corazón, tiene eso, algo que él recalca en este video, no lo podemos perder, que se lo dice a la gente con que se va a quedar trabajando ahora en DC. ¿Qué es lo que pasa con DC Comics? Para entender mayoritariamente, porque son varios factores aquí, la empresa AT&T de comunicaciones norteamericana es la que compra gran parte del porcentaje de las acciones de DC Comics. Es el actual dueño prácticamente, ¿cierto? No sé qué porcentaje, pero el que tiene la mayoría. También es dueña del canal Warner y de la productora Warner. Y de la plataforma, ¿cierto? De la plataforma, en fin, que parece que no le ha ido tan bien con respecto a otras, porque hay que entender de que ahora está Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, en fin, etcétera, etcétera. Ahora está Apple. Bueno, está Apple TV. Hay muchas que están en competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para AT&T, que es el que tiene la mayor cantidad de lucas puesta, ellos quieren ver cifras. Y, de cierta manera, aunque ustedes no lo crean, todas las empresas de cómic, después de los 80 y principios de los 90, empezaron a hacer más las lucas con los juguetes, con las películas, con las series, con lo que es merchandising, ropa, en fin, cuadernos, chapitas, lápices, en fin. De lo que es mucho más que con los cómics. Mucho más que con las revistas mismas impresas. Y donde inclusive, en los años 90, se dio cuenta, gracias a la apuesta que hace Marvel Comics, donde el trade paperback, que es el que trae una cierta cantidad de revistas de grapas en recolección de un arco argumental, vende más porcentualmente que las revistas por separado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La apuesta iba siempre, por un lado, en el caso de Marvel y DC Comics, de poder llevar adelante las ideas en las revistas diarias, para eso darle todo un flujo en las películas de animación, en las películas del cine y todos estos otros productos que tú podías vender al año, que era lo que te hacía entrar. Con la sacada de Dan Didio, queda claro que AT&T le importa que las revistas se vendan, y ya no se están vendiendo. Entonces hay un fuerte rumor que ahora dejarían de sacar las revistas de grapas, sino que directamente sacarían novelas gráficas una cierta cantidad cada cierto tiempo. Es una de las tantas teorías de que se hablan. No se puede decir que eso va a ser así. Pero, más allá de eso, si tú te das cuenta, Dan Didio también fue muy criticado por los cambios que él propuso en lo que es la cuarta generación de superhéroes dentro del universo DC. ¿Cuál es la cuarta generación? Todo lo que conocemos desde los nuevos 52 en adelante. ¿Qué es esto? Todas las historias que vienen en DC después de lo que es Flashpoint. Que en el momento Flashpoint es cuando Flash logra salvar a la mamá en el pasado, va al pasado, y lo cambia todo. Reordena todo, lo cambia todo, y este nuevo comenzar son los nuevos 52. Que de cierta manera, yo creo que una de las historias más emblemáticas es la corto de Wu en Batman, porque las otras historias no alcanzan a tener una fuerza tan alta. Es un debate más largo, claramente, pero digamos que para los fanáticos, los lectores de DC, esa historia de Batman es una de las más emblemáticas. Y Dan Didio, como quería reflotar las ventas, después de Nuevo 52 viene Rebirth, pues después de Rebirth, de nuevo no se enfocó todo bien, querían sacar 5G, o sea, la quinta nueva generación de superhéroes. ¿Qué quiere decir esto?
que se especulaba que Batman iba a ser ahora el hijo de el que inventa Wayne? no, el que le hace la tecnología, que es negro, el hijo de ¿cómo se llama? El que hace todos los juguetes de Batman, ¿cómo se llama? Que no me puedo acordar ahora el nombre. Rod Torp, ¿no? Que es de raza negra. Qué terrible no acordarse. Donde Superman pasaría a ser el hijo, donde Wonder Woman pasaría a ser Cassie, que es de los Teen Titans, donde en el fondo todos los personajes en el fondo clásicos emblemáticos que partieron con la empresa de ese cómic no van a estar más, solamente Fox. Lo ¿no era el tipo? Muchas gracias Fox. Donde en el fondo los personajes clásicos los quieren a dejar para historias más para adultos, que es el Black Label de que tiene ahora como estructura sello editorial en DC, y donde todas las revistas van a ser todos estos personajes nuevos, donde vamos a tener un nuevo Aquaman, donde vamos a tener un nuevo Green Lantern, donde en el fondo vamos a tener un montón de personajes nuevos que, ojo, no están cambiando el universo completo, y eso era un temor bastante grande. Eso fue un temor grande de que influyó junto a las bajas de las ventas, y donde Dan Dio, como cualquier persona que quiere llevar adelante una propuesta, se la jugó, y hay veces que no le funcionó bien. Tras Nuevo 52, él pidió disculpas a los fans. Yo no sé por qué tenía que pedirlo, no. Lo di muchas veces, pero me tiene que pedir disculpas en realidad. O sea, a uno le puede gustar o no un producto, pero bueno. Lo echaron, y esto ha demostrado, que es para cerrar, la gran, por decirlo así, crisis verdadera del cómic norteamericano actual. En la Tierra Infinita. Porque en el fondo la mayoría de las publicaciones, y queda para otro tema, y ya lo hemos hablado muchas veces antes, van por Indiegogo, van por Kickstarter, van por empresas chicas, y donde las clásicas Marvel y DC, por lo menos las revistas, no han podido estar con un piso seguro. Lamentablemente. Saludamos a nuestros amigos de Buen Estudio, los queremos. Así que vamos, chicos, a ir cerrando. Recordemos que tenemos ANG Chile desde 2012, empeñado en la enseñanza de los secretos del arte secuencial. Abre sus puertas para enseñar creación de personajes, narrativa gráfica y dibujo básico como avanzado, escritura de literatura y cuento. Inscripciones limitadas. Búscanos en www.ldpmagazine.cl y en nuestra fanpage ANG Chile y en el grupo LDP Magazine. Así que ya lo sabes, ANG Chile desde 2012 empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. Y tenemos, para seguir consiguiendo auspiciadores, tenemos los brazos abiertos para que estén con nosotros en nuestro programa. Que corre el anuncio. Hola amigos, soy Roberto Alfaro, director de LDP Magazine, en vivo desde acá de tu zona X. Están las puertas abiertas para que podamos hacer menciones de todos ustedes. Simplemente contáctense con nosotros y vamos a hacer algo positivo, ya sea como nuestro auspiciador o directamente un sponsor. Así que amigos, no lo piensen más y búsquenos en ldpmagazine.cl y nos pueden escribir directamente a ldpcuenta@gmail.com. Ahí nos contactan y podemos enlazarnos para que podamos hacer algo bonito y barato. Nos vemos. Y vamos ahora, gánense un ejemplar de la novela ilustrada de Esteban del Pino, Aeon Anunnaki. Para conseguir este ejemplar tienen que compartir el aviso que está disponible en Facebook, el que están viendo ahora en pantalla, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a que hagan lo mismo y responder en la caja de comentarios la siguiente pregunta: ¿quién tradujo las tablas sumerias en 1970? Y por último, chicos, recuerden que ya está LDP 79 en www.ldpmagazine, un especial dedicado al señor Isaac Asimov y sus 100 años que tendría que haber cumplido. También, mi padre también hubiera cumplido la misma edad. Así que tenemos todo un recordatorio
de todo su trabajo, de toda su trayectoria, y una gran entrevista a la gran Maite Montenegro. La primera de tres partes. La primera de tres partes. Ya está por salir el próximo número de LDP en marzo, donde va esta segunda parte de Maite. Así que estén atentos. Y recuerden, pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. Y vamos con la promoción de nuestra amiga La Sofi. La consulta de la Sofi, conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas, y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo, y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La consulta de la Sofi. Educación emocional para una vida rica y feliz. Ya, chicos, ya estamos arriba. Ya van para los 170 capítulos del podcast de la consulta de la Sofi. Así es. Germán. Bueno, yo lo único que quiero hacer es una reflexión que ya lo he comentado en los últimos programas, que es: ojo, señores, para quienes les gusta visitar a las exposiciones, para quienes les gusta leer historietas, yo creo que muchos autores, tanto nacionales como de afuera, hacen un gran esfuerzo por sacar esto adelante. Estamos claros que estamos viendo una época donde hay muchos ajustes, muchas cosas que van desde los medios en televisión, en la prensa diaria, en lo que vemos en redes sociales y todo eso. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo, dense el tiempo, si eres fanático de historieta, dense un tiempo a mirar qué es lo que estamos haciendo cada uno en nuestras redes sociales, y por sobre todo, cuando alguno de nosotros estemos presentes, me refiero a nosotros los artistas en general, estemos presentes en alguna de las exposiciones. Hay muchas horas detrás, y creo que no hay que ser tan crítico, hay que disfrutar la historieta y hay que apoyarla. Así es. Yo sí, ya vas a estar de viaje, vas a estar visitando alguna... Ah, sí, bueno, en abril hay un evento en La Pintana. No tengo mucha información todavía, pero se viene un adelanto. También del 22 al 24 estoy en Concepción, en el evento de historieta del Bío Bío. No, es un nombre largo, todavía no me acuerdo bien. Yeah. Y en julio estaré en Valdivia, en Aguacero, en el Festival de Aguacero de Valdivia. En Aguacero Comic. Claro, la primera semana de Valdivia. Terrence. ¿Qué pasando por ahí? Sí. Nada, solamente dar gracias por la sintonía de hoy. Estuvo muy entretenido el programa, en realidad. Y decirle, tomándome un poco de las palabras de Germán, sí, es cierto que se vienen momentos difíciles, nadie sabe lo que puede pasar. Yo creo que van a pasar cosas buenas. Sí. Y al momento de... Pero cuando vienen estos momentos de crisis, es cuando uno tiene que aferrarse más a las cosas que ama y a las cosas que quiere hacer. Oye, que ser más creativo nomás, pues, esto que nos dé ideas. Exactamente. A todos. Es el momento que te tienes que poner más creativo que de costumbre. Hagamos a ver. Sí, aprovechamos las crisis. Y amigos, un gusto. Ya se nos viene marzo. Se nos apareció marzo. Y ya volvemos de una manera no tan relajada como estamos en este minuto. Vamos a estar en el horario como corresponde. Y vamos a estar con todo el power durante todo el año. Y saliendo adelante tanto con Mundo Viñeta, Más Allá del Manga y los Superhéroes, y también con LDP Magazine, que ya estaremos la próxima semana acá. Ahora ya se nos vienen los amigos de Cultura Paranormal. Así que ya, amigos, un abrazo, los queremos, y escríbanos. Nos vemos. Chau. Gonzalo.